carpetas de investigación se han abierto con los funcionarios de la administración de seguridad. Ahorita hay cerca de más de 10 denuncias las que se están interesadas en interponer. Entonces, derivado de eso, pues ya la Fiscalía General del Estado es la que dará cuenta de cuáles reúnen los elementos para integrar las carpetas de investigación. ¿Contra qué dependencias con estas denuncias? No, contra, le digo que la mayoría de las dependencias. Entonces, estamos terminando de recabar todos los elementos para hacerlos llegar a la Fiscalía General del Estado. ¿Este año llevan 80 amparos? No, van mucho más. Desde que inició la administración... No, pero de este año, por menos. No, de este año van a cerca de 500 amparos los que se han promovido por parte de servidores públicos. Oiga, sobre esta nueva modalidad, o no sé cómo se le llame, con los contratos de los artistas que vienen a la feria, ¿qué es lo que va a suceder? No, bueno, la consejería nada más es coadyuvante de la FENADU, con el tema jurídico. Únicamente nosotros estamos revisando. Por primera vez están pidiendo fianzas a los promotores, a los representantes de los artistas. Entonces, pues eso es una nueva garantía de que se van a presentar y que se van a llevar a cabo los contratos y que no se van a dañar las finanzas del gobierno del estado, de la FENADU. ¿Qué significa exactamente una fianza? Bueno, una fianza es una contraprestación que se le pide a los representantes para, en caso de incumplimiento, poderlas hacer efectiva y el gobierno no salga dañado para su patrimonio y la FENADU también. Bueno, le digo, todavía esto no termina, esto continúa. Ya estamos por terminar algunas de integrar unos elementos que daremos cuenta la Fiscalía General del Estado para que a su vez ellos integren la carpeta de averiguación correspondiente. De investigación, perdón. ¿Sin avance la ficha roja del Interpol? Bueno, le digo, esto es un tema que ya está con la Fiscalía General del Estado, es un tema que ya le compete a la Fiscalía. Pero no hay que verlo. Le digo, no tengo ahorita conocimiento, pero ya es un tema que ya se está trabajando directamente en la Fiscalía con la agencia. ¿De qué ruido? ¿De qué serían los casos? Pues vamos preguntándole mejor. Cuando se da a conocer la orden de aprehensión, en la orden de aprehensión vienen los demás involucrados. Entonces, cuando llegan al juzgado y empieza la audiencia, el procedimiento se da cuenta quién más está involucrado. Y de ahí pues se escucha. Y entonces el primero que detuvieron, o sea, en este caso el señor, él no se había enterado que contra él la no. No, pues sí, se enteró, se vio bien parado. Ya no.